Good afternoon, everyone. We're going to go ahead and get started. If you're in line for your schedule, you may continue to wait. We'll just ask for everyone to please keep the talking to a very minimal. Okay, Ori, gracias por esperar. Disculpen la tardanza. Ahorita los que están en línea para agarrar su horario, pero los estudiantes pueden quedar en línea. Nomás vamos a pedir que mantengamos nuestras voces lo más bajo para poder dar esa información y proceder más rápido para que ustedes puedan ir con los maestros. Okay, I'm Mr. Arizmendi. Welcome to the 22-23 school year. I am the proud principal for Lucio Middle School. I would like to introduce members of my staff. We have our dean, Annabelle Alejandro, and our assistant principal, Grisel Gonzalez. She's out here somewhere. Oh, there she is. There she is. Assistant principal, Ricardo Bolivar. He's probably also out there upstairs. Our counselors for sixth grade, Mr. Jose Pardo. Seventh grade, Linda Garcia. Eighth grade, Mrs. Roxanne Navidea. Our community and schools, Mrs. Sierra Nieto. Our 21st century coordinator, Mr. Albert Farias. And our BISD police officer, Officer Cardenas, over there. So, we're going to start with going over a few some information in regards to expectations for our students. We have very high expectations of our students because that is what's going to truly shape our students to become better citizens and leaders tomorrow. We do ask you to please review the BISD and the Lucio Student Code of Conduct. It could be found on our website and Facebook. Tenemos nuestro código de conducta de para la escuela y para el distrito en el Facebook y en nuestra página de red. También queremos decirle que vamos a repasar hoy las altas expectativas que tenemos para nuestros estudiantes. We're going to start with dress code. The expectation is for our students to look in the mirror before they come to school to make sure that they are in the proper dress code. Sixth grade is to wear an orange, like this, orange polo shirt. T-shirts are not allowed. Seventh grade is a forest or hunter green polo shirt. Eighth grade is a black polo shirt. On Thursday, students are allowed to wear a college day shirt. Any college or university, it may be a T-shirt on Thursday only. On Friday is spirit day. They may wear any Lucio Middle School's T-shirt, even if it's something from when we first opened back in the 90s, or to the most current ones. We also allow our students to wear a Lopez High School T-shirt or polo shirt on Friday only, because that is the feeder school in which they should be attending after they finish their studies at Lucio. Our students are not permitted to have torn jeans, torn pants, not even if it's imitated. We do not allow the earrings on any side except if they're a female, and it's limited to a single earbud on the lower earlobe. Students must have natural hair color, no hats or hoodies, only jackets with a zipper, and it must remain unzipped at all times. Students cannot wear sandals of any kind. The dress code is very important now more than ever, so please make sure that our students come in a proper attire where they will have to call home for a appropriate clothing. El código de vestuario es el siguiente. La expectativa es que todos los estudiantes sigan este código de vestuario todos los días por nivel. Los niños de sexto grado tienen que traer una camisa polo con cuello color naranja, así como trae Mr. Arizmendi, brillante. Los de siete son color oscuro otra vez con cuello de polo, color verde oscuro. Los de octavo son negro, con polo sin con cuello.
no se permite ninguna camiseta sin cuello. So, es muy importante que vengan con el vestuario recomendado. Los jueves es día del colegio, pueden traer una camisa de cualquier colegio de Estados Unidos o del mundo, con tal que no tenga ningún emblaje o ninguna marca que sea en violación del código de conducta vestuario del distrito. Los viernes es el día del espíritu de nuestras escuelas, pueden traer una camiseta de Lucio, que tienen de ventas o si ya la tienen, o una camiseta de López. Muchos de nuestros estudiantes tienen a parientes o hermanos que van a López y pueden traer ese vestuario. No se permite pantalones rotos, ni se permite imitación que estén rotos. Y es muy importante que la chamarra sea de zipper y que no traiga hoodie, que no traiga capilla. Tiene que ser zipper y los niños tienen que traerlo siempre abierto para poder nosotros distinguir el color del grado. Y ahora es muy importante, ya han visto las noticias, la seguridad es muy importante para la escuela. So, es muy importante que traiga zipper y que no traiga capilla. No se permiten sandalias, huaraches, chanclas, porque como tenemos escalones, se pueden lastimar o los pueden pisar. Es muy importante que sigan este vestuario en la mañana. Si no lo siguen los estudiantes, se les va a llamar a casa para que los padres vengan y les traigan el correcto vestuario. Okay, attendance. Our students need to be on time. We need your help. Please make sure that they're dropped off on time if you're dropping them off, and that they're prepared and they come to school every day. The acceptable excuses is if you have a doctor's excuse or you have to go to court, medical, funeral, and anything that matter. We do have incentives for students that have perfect attendance. We also have detention for students that are late in between class, as well if they're late to school in the morning. We know that a lot of times it may be the parents that drop them off, but unfortunately the students are the ones that have to pay the consequences because I can't put a parent in ISS. So please make sure that our students come on time. The bell rings at 7:40. That means that the student must be inside their classroom at 7:40 ready to receive instruction. And of course, consequences for truancy or being late is lunch detention, ISS, it just depends on the severity and the frequency. We do not allow hall passes, it says 15 minutes, 10. The first 10 minutes of class or the last 10 minutes, that is for safety reasons. So our students need to learn, okay, if I need to use the restroom, I have to wait at least 10 minutes before they're allowed to go. And it should not be every period. Es muy importante que los estudiantes vengan a la escuela todos los días. Tienen que estar aquí todos los días a tiempo. Las clases aquí, tenemos el desayuno y empezamos a mover a los estudiantes a sus clases a las 7:20. Es muy importante que los niños estén aquí para las 7:20. No se permite que los estudiantes falten mucho a la escuela. Necesitan traer documentación del doctor, necesitan que traer si tienen alguna cita del gobierno o si hay un funeral. Esas son excusas que podemos usar para justificar la ausencia del estudiante. Tenemos iniciativas en la escuela donde les vamos a dar premios a los estudiantes que cuando vengan a la escuela por las primeras 6 semanas y durante el año. Estudiantes que lleguen cada rato tardes, a las consecuencias de eso tenemos detención o una separación en una clase donde los estudiantes van a tener que rehacer ese horario. El problema con eso es que muchas veces es después de escuela y muchos de los padres son los que batallan para transportación o a veces lo hacemos en la hora de comida, porque es muy importante nosotros comenzar instrucción a la hora que está designada.
a las consecuencias también por muchas faltas es corte. So, es muy importante que los estudiantes estén aquí todos los días. También nos dan pases, muy importante que los padres entiendan y los estudiantes entiendan que por órdenes o por órdenes de seguridad, ni un estudiante puede salir de la clase 10 minutos antes de la campana o después de la campana para ir al baño. Si necesitan antes, necesitan que traer a información para la enfermera si necesitan uso del baño constantemente. Después de 10 minutos ya pueden, ya cuando estén todas las puertas atrancadas, se les dan un pase y pueden salir los niños. So, es muy importante por órdenes de seguridad. I'm going to ask if the ones that are standing in line, if you can please keep the noise down. I know we have a lot of people, but that way we can hear. If you've already gotten your schedule, if you can kindly come this way, that way we can keep this area free. Thank you. Okay, discipline. We ask all of our students, it's very simple, just follow the rules, the policies that we have in place. The administrator per grade level, sixth grade, is Mrs. Gonzalez. And she's also handling 8th grade, letters A through L. Mr. Bolivar for 7th grade, and handling 8th grade M through C. Dean Alejandro will be handling all curricular concerns. Consequences will be anywhere from a referral to student conference, parent conference, detention, ISS, which is in-school suspension, out-of-school suspension, or which we never like to do, is an alternative center for students that receive excessive referrals. We advise students that they represent their parents and their guardians, so they need to set a good example. Disciplina. Estas son las expectativas de las disciplinas. Es importante que los estudiantes sigan el código de conducta del distrito y de la escuela. Los administradores de disciplina van a ser Ms. González, se va a encargar de la disciplina de sexto grado y de estudiantes de 8 grado de los apellidos A through L, la letra A y hasta la L. El señor Bolívar va a ser de grado 7, cualquier problema de disciplina en 7, él lo va a estar procesando. Y de octavo grado de la letra M a la Z. Yo, Ms. Alejandro, yo voy a ser punto de contacto este año para ustedes, para todo lo que tenga que ser académico, curricular, estatal, del exámenes del estado que vamos a hablar ahorita. Yo me encargo de la academia. Consecuencias. Las consecuencias que pueden haber si los niños se portan mal es, va a ser una documentación, a conferencia con los padres y el estudiante, detención, remoción al cuarto de detención o suspendido por el día. O también si tienen 5 documentaciones, referrals de mal comportamiento o quebrar las reglas, es posible remover a los estudiantes a la escuela alternativa que tenemos en el distrito que se llama BAC. So es muy importante que los estudiantes sepan que ahora más que nunca, como dice el principal, la disciplina lo vamos a tomar muy en serio. Toda clase, padres y estudiantes, muy importante, el último que dice, si en cualquier forma que su hijo es parte víctima o opresor de bullying, que sea reportado inmediatamente al consejero o al principal. Es muy importante, tenemos cero tolerancia de bullying en el distrito. So, es muy importante que usted se comunique con el principal o la consejera del estudiante. Tenemos estudiantes. Recuerden que tenemos cero tolerancia. So, es muy importante que no hagan estos actos. Les recomendamos a los estudiantes que te hagan buen ejemplo del ejemplo que tienen de sus padres en la casa. So, once again, the English part, because I missed that, the bullying. We have a zero tolerance at Lucio Middle School. Parents, please make sure that your student, your child, makes any report if they are falling victim to that or if they know anybody that is falling victim. That way we can take immediate action. Safety and supervision. We have duty
Our administrators always have a duty post throughout the day, from the morning to the late afternoon. Our teachers are always standing by the doors, welcoming students and also supervising the hallways. Our staff has duty throughout the campus. Our restrooms and locker rooms also have supervision right outside, and we only allow 2 students in at a time. Backpacks are mesh and see-through, and we don't allow the hoodies. All personnel will be having IDs, as well as the students that have to be displayed at all times. Everyone is always subject to a pat-down or a search. And we have our VISD PD officer and our security officers always on campus. Our classroom doors are all locked 100% of the time, and we only have 1 place to enter Lucio Middle School. That's the front of the school, and it's always locked. And we have a zero tolerance for drugs, weapons, fighting, scuffles, verbal language, threats, bullying, and other instances when a zero tolerance is in effect. Seguridad y supervisión en nuestra escuela. Padres, tomen en cuenta que tenemos estaciones con los principales, con nuestra seguridad y nuestra policía y nuestras maestras que están ubicados en ciertos puntos para supervisar. También tenemos a nuestras recepcionistas, a cualquier persona que esté involucrada con el distrito está en diferentes posiciones. Baños y los vestidores de los niños del gimnasio tienen procedimiento y seguridad en que se van a proteger. Es importante que ustedes sepan que su estudiante se le va a dar un ID que tienen que tener en todo tiempo. Todos los personales de VISD vamos a tener un ID para ser nosotros identificados. Todas las personas están sujetas a verificación por los policías y administración. Acuérdense que todas las puertas están atrancadas. La única que puede entrar es por enfrente. Es la única puerta donde pueden entrar. También los portones están cerrados de este lado. No se permite cero tolerancia en drogas, armas, lenguaje vulgar o atacar por lenguaje. Es muy importante que entiendan los padres que cualquier lenguaje que usen, estaba jugando. No, estamos en cero tolerancia en este momento. Okay, just to recap, our students are going to be successful at Lucio Middle School. With your help, the parents and guardians, we started that off already with our summer bridge and our jump start. We encourage our students to read. That is all that they need to be doing throughout the day, as well as their other studies. We encourage them, and please encourage them, to study at home and complete their homework. Ask questions in the classroom. Complete assignments and projects. After school tutorials and enrichment, we're going to be providing that information very soon. We have Saturday academies where they can also attend to excel. Set goals with your child. If they're used to getting B's, well, let's set a goal for an A. Don't settle for the status quo. We don't want to just settle that the student always does okay. We want our students to do the very best that they can, because they can do it. We also want to make sure that all students participate in a special elective, band, choir, art, drama, or piano, whatever that we have going on campus. And make sure that they stay focused and prioritize. And most importantly, that they know what college they're going to go to. Our college counselors will be working with our students on planning that. Es muy importante que los padres y los estudiantes sepan que VISD hace una promesa para ayudar a sus estudiantes y preparar a sus estudiantes con estos programas. Tenemos los programas de Jumpstart,
ayuda con trabajo, que pregunte preguntas, proyectos. Tenemos campañas los sábados para que los niños vengan a estudiar. Tenemos que participación en muchos de los electivos después de la escuela. Es muy importante que los estudiantes tengan un enfoque de ir al colegio. Okay, just dropping off procedures. Our students are going to come into the campus. Everyone eats breakfast here in the cafeteria. As soon as they're done, we release our 7th and 8th grade to the gym, where they will wait for the bell to ring, and 6th grade will remain here. Any other student in 7th or 8th grade that wants to come in and have breakfast, they're welcome to have breakfast, but they must eat breakfast before they go to either the gym, where they wait, or to their classroom. When dropping off your child in the morning, please pull forward and follow the directions of anybody who is out there in the front. Please do not drop off your child in the back of the school or in the side of the road. It is not patrolled and it's a huge safety risk. Please make sure we follow all the directions that we have here. Do not utilize your cell phones. Our BIC police officers will be ticketing violators. Please be courteous to other drivers. Supervision and safety is always our priority. Esas son las reglas para cuando dejen los estudiantes y levanten los estudiantes aquí en la escuela. Es muy importante que ustedes sepan que vamos a tener administradores en estas localizaciones cuando vengan en el bus y enfrente de la escuela. Los niños cuando vayan llegando en bus o que los dejen, los de sexto grado van a quedarse aquí en la cafetería, los de 7 y 8 se van a ir al gimnasio hasta que sean despedidos a sus clases en una manera segura. Todos los días. Todos los estudiantes necesitan que los estudiantes que vengan en el carro enfrente y no atrás. Nomás atrás de la escuela es para los autobuses. Por favor, respeten y sigan todas las reglas del tráfico. Hay mucho tráfico en la mañana, so respeten que hay mucha gente caminando y tener paciencia con los otros vehículos. Por favor, no usar los celulares en la área donde hay tráfico de BID. For the safety of your child and everyone else, a visitor's pass is always required when you come here. So please make sure you bring an ID card. When picking up your child, same thing. Your ID card is required. There will be no exceptions. Ensure that your authorized pickup list is up to date. That way we don't run into any issues releasing your child. Please do not bring outside food for your child during lunch, like McDonald's or anything like that. If they do want that, please have it in a regular brown bag with no markings. Details about other students, including but not limited to discipline, will never be discussed with anyone except with the student or parent. Ensure that your child understands that anything that they say is taken seriously, especially in middle school. So please be careful with what they say, and that includes even if they don't mean it. School personnel thoroughly investigates all reports and takes all discipline matters seriously. Por la seguridad suya y de los estudiantes es muy importante que todos los visitantes entren por la puerta de enfrente con nuestra secretaria y traigan su identificación. Si usted no trae su identificación, no podemos darle información del estudiante o el estudiante que vaya con usted, a la casa o con cualquier persona que venga a levantarlo. Si va a traer comida de afuera, por favor traigan una bolsa que no esté marcada con el símbolo de donde la compró. Cualquier información que tenga que ver con el estudiante, el padre se va a dar nomás solamente con las personas que estén en la lista autorizada. Okay, and lastly, please stay in communication with Lucio Middle School. You can like us on Facebook. This is probably one of the best information to receive anything that is always happening on our campus. We love to take pictures and show off the good things that are happening at our campus. Also, you can subscribe to our YouTube channel for our YouTube viewers who are watching right now. That way you can always listen to our morning announcements and know what we are telling our students on a daily basis.
which is everything what I just said here. Gracias por no ha terminado. Tengo una slide muy rápida que voy a repasar con ustedes. Y gracias por esperar y tener el interés de escuchar todo lo que estamos diciendo para sus estudiantes. Una forma más rápida para comunicarse con nosotros va a ser en la página de YouTube de la escuela, donde ahí todos los días vamos a tener los anuncios para los estudiantes y los padres, y también en nuestra página de Facebook. Ahora, lo que quiero hablar muy rápido con ustedes, brevemente, lo voy a seguir hablando durante las 6 semanas con juntas de los padres. También lo vamos a poner en Facebook. Y esto es algo que necesitan saber todos los padres sobre la ley House Bill 4545. Esta ley, todos los estudiantes que no pasaron los exámenes de STAR el año pasado tienen que hacer por ley 30 horas de instrucción adicional. Gracias a los padres que mandaron a sus estudiantes en el verano para hacer las 20 horas, que nomás ahora me deben 10 y en 2 semanas pueden acabarlas. Eso va a ayudarles con su schedule para tener electives. Ahora, vamos a tener juntas muy seguidas con los padres, con Mr. Durán, que está dando mochilas afuera, sobre este programa. Este programa ha sido diseñado porque hay estudiantes en sexto grado que no pasaron el STAR en quinto grado. Y los estudiantes que no pasaron en tercero, no pasaron en 8. Antes había una regla que no, si no pasaban el STAR no podían pasar al otro lado, pero con esta al otro grado. Con esta ley lo que ha hecho el distrito, el estado, es que si no lo pasaron está bien, ¿cuál es su plan de acción? Va a haber una cierta de juntas con los padres, les vamos a hablar que necesitan venir, necesitamos hacer un plan de acción. Yo, la consejera, las maestras, el estudiante, el padre, ¿por qué no se pasó el STAR? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a venir a tutorial? Hay unos estudiantes que no pasaron por 2 años consecutivos el STAR. Eso va a venir un representante del superintendente a esas juntas especiales. Es muy importante que esta forma se va a mandar con ustedes el primer día de la escuela. Por favor, regréseme la firmada, porque usted nos está dando autorización a darles servicios a sus estudiantes que no pasaron el STAR en clases de más de 3 estudiantes. Y va a ser más rápido para que los estudiantes hagan las horas. El comité está aquí para ayudarlos. ¿Qué va a pasar? Esto va a seguir, padres. Esto va a seguir por los siguientes años y va a seguir al estudiante. So, es muy importante que nos apoyen en esta ley, House Bill 4545. Ahorita lo repasé rápido porque yo sé que ustedes tienen que ir a hablar con las maestras, pero voy a poner anuncios en Facebook para traerlos por una hora, por 30 minutos, para hablar más en detalle qué es este programa, porque es muy importante para los estudiantes. Cualquier pregunta es del House Bill 4545. ¿Cuántas horas tienen que ser los estudiantes? 30. Gracias. Gracias por su apoyo. Estoy en contacto con ustedes. Gracias.